¿Contra quién perdieron? Para que te metan 5 goles en el fútbol mexicano es que debes de ser malísimo. A ver, Estudiantes lleva 21 goles en contra. O sea, que antes de ese partido tenía 16. Por eso. O sea, tenía 16 en 7 partidos. O sea, tampoco era una súper defensa sólida. Gil, es un equipo que tiene problemas. Pero no, juega contra líder. No seas malo, Gil. No, no. Hoy a Tecos le ganamos hasta nosotros. Sí, bueno, estoy de acuerdo. Ahora tú no le ganas ni a... ¿Quién sabe? No me has visto jugar. No, a nosotros se refiere al Atlas. Ahora que juega contra el Atlas. Ya jugaron contra el Atlas y ganó Tecos. Sí, bueno, y esto era hoy por la mañana, pero ayer con el equipo de los Tigres, que también dio un buen partido de fútbol, muy buen partido de fútbol los Pasadita Tigres. Puebla. Y donde, pues, por un momento fueron líderes generales otra vez, ¿no? Los Tigres. Ahí van. Durmieron como líderes. Pero no llegó Pumas. Tigres y Pumas, sí. Y vamos a ver lo que pasó ayer en el Estadio Universitario, donde el Puebla, que venía con la segunda actuación de Héctor Hugo Eugui, no pudo descifrar a unos Tigres ambiciosos. Y lo decíamos el otro día, los Tigres son ambiciosos. Tigres es otra cosa. Los Tigres, que yo no sé quién dijo aquí en esta mesa, si no sé si fue el Gordo que ya no está, o si fue el Manotas, que eran muy precavidos. Yo veo a Tigres totalmente distinto. Dicen muchos que es ofensivo a pesar del Tuca. Oye, con estos locos, con Damián. Pues es que por más que le diga a Damián, a Lobo, no quiere ser defensivo, a Daliño, no puede. A Mancilla, tírense atrás, no hay forma. Es un espectáculo. Que no creo que suceda, pero al final, si se los dices, tampoco pasa. Son jugadores que van para el frente ya. Qué bien, Palo. Enrique, sí. Cirilo ya reapareció ayer en el Sub-20, ¿no? Sí. Ya está jugando. Y es qué buen gol, ¿cómo la pisa Mancilla? Sí, pero ahí también la defensa. Parados viéndolo, faltó aplaudir. Pero ¿sabes qué? Es que amaga dársela al que tiene de frente y no la choca, sino que la pisa y al mismo momento la jala. Pero ve lo de Lobos. Y Lobos pica la pelota extraordinario. Mira cuántos ve cómo amaga. Tácale. Y cuando ya va sobre el pase, entonces es cuando él decide jalar la pelota para hacer la jugada. En esta va a estar más clara. Mira. Ya veo al jugador que va sobre el compañero y ahí jala el esférico. Yacer iba sobre el compañero y ahí jala la pelota. La por diferencia eso, de la jugada de Bravo con la jugada de Damián, ¿no? Cuando Damián llega al línea de fondo después de una muy buena jugada, tira el servicio atrás y encuentra solo a... No, y ahí no hay posición adelantada. Sí hay. Ahí está el No, con el de abajo... El de abajo lo habilitaba. A ver, si la puedes poner de bueno... No, con el de abajo no hay. Con el lateral derecho. No, así con Chacón no hay bronca. Espérate al del Cruz Azul. No, bueno, no, ese fue un desastre. Yo ponía ayer en el Twitter, se busca árbitro, porque el de ayer se perdió. Ese no estaba. No, es un... Lo ponen con Querétaro. ¿Sabes qué creo, Gil? Es bueno, ya después lo digo. Yo creo que no llegó y agarraron al que pasaba. No entiende, ¿no? Que la diferencia de un árbitro de experiencia... Este gol se lo debe Damián a Mancilla. Porque si no está viendo la pelota el delantero, nunca se agacha y le pega en la cabeza, ¿eh? Como él le pasó a Vicente Sánchez en un contraataque en la América, que nunca vio el balón y le pegó en la cabeza. Ah, bueno, este Tigres va a dar de qué hablar, va a ser muy complicado y va a estar peleando ahí arriba entre Pumas. Ahí van a estar uno y otro. Okay. Sí, Pumas, Tigres, Monterrey. Pero ve la cara de Cruz Azul. Del Tuca ya también es muy distinta a la que tenía en Pumas, ¿eh? Segundo lugar general. Hace un buen rato que Tigres no estaba ahí. Va a haber plantel de Tigres. Temporada. Por eso. O sea, si tú con ese plantel te vas a atrever a ser especulador, es para que lo corrieran a patadas. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que esperaba la afición. Es lo que esperaba todo el mundo. Lo que espera Lorenzo Zambrano. Con la inversión que haces, millonaria. Lorenzo Zambrano ni cuenta se da. ¿Cómo no? Hombre, a ellos le dan resultados positivos de... Bueno, es lo que es. Mira, se la pasa en el Twitter, es como López Dóriga, Lorenzo Zambrano. Se la pasa tuiteando. Oye, pero ¿de dónde habla de los Tigres? Nunca habla de los Tigres. ¿Desde cuándo no llegan a una final de liga? Desde el Tuca. Desde el Tuca. Exacto. En los 90s, ahí, cuando perdieron con Pachuca. Con Pachuca. Yo a través del Tuca, por ahí los puedo llevar, ¿eh? Jugando muy diferente, con otro plantel, otros tiempos. Oye, Puebla también les puede decir a Necaxa, Querétaro, al Atlas, compromiso, ¿no? Ahí voy, le está echando ganitas. Hágase a un lado que ahí voy. El descenso se va a poner como en Alemania, a ver, 6 involucrados. El Puebla no gana de visitante un solo punto hasta el momento y eso es lo que los va a involucrar. Y si o sea, el Necaxa ya está por encima del 1, ¿eh? En porcentaje. Sí, no, ya está ahí muy cerca. No, Necaxa es realidad. Ya hoy Necaxa es realidad. Ojo, ese equipo va a pelear. Y como pelearon el segundo tiempo ese partido y como peleó ayer Querétaro, vamos yo a acordarnos. Veo equipos acá vamos medio a acordarnos. Amosillados, ¿eh? El punto era de quiebre 21 para Necaxa. En 4 partidos
ya tiene 10. Ya casi casi está al 50% nada más en 4 juegos. Le faltan 10 puntos, 12 puntos. Para salvarse sin depender de nadie más. Y para meter en broncas a muchos. No, si agarra, si hace 22 o 24 puntos, no recuerdo. Faltan 9 partidos nada más. Sí. Y bueno, le alcanza. Con, claro, este, le alcanza. Con este ritmo le alcanza perfectamente. Más ya me dice de caxista ya, de que el americanismo. Con el ruso no sumaron nada. Y yo ya los adopté. Sí, que... cómo no, es que como los ves jugar, bueno, aquí están los goles, miren, lo que es la movilidad también de los futbolistas, porque esto es importante. Es que ese es el gran punto. 1, 2, 3, 4, qué buena pared de Lucas Lobos. Ah, bueno, pero ve de dónde la saca, de la nada, sí. Porque mete el pie abajo y la puntea justito hasta con efecto. Mira, Costa sale, y ahorita es tardísimo, y aquí lo que hace Damián es extraordinario. Porque la rapidez de Damián es... Otro tira gol, bueno, lo intenta una locura. Quien, ¿lo es la rapidez de Damián. En la siguiente es la rapidez mental de Mancilla, que ve que ya va sobre el compañero y entonces decide jalar la pelota para definirla él. Y no, bueno, parecía que estábamos viendo a Brasil ahí. Entonces es la circunstancia de que están haciendo en el momento justo lo que se necesita para poder terminar los goles. Y ahí se quita luego extraordinariamente ir al defensa, Damián, y el disparo es buenísimo. Eugui tiene que sacar puntos fuera del Cuauhtémoc, ¿eh? Si no, porque se le puede complicar muy feo. Ya para este año ya el Puebla, bueno, sí podría meterse, ¿verdad? No, sí, está claro. Sí. Atlas, Estudiantes, está en 1.2. Atlante también está ahí en Atlante. El... Sí, pero Puebla supera todavía a Atlas, a Tecos, a pero, Atlanta, Jaguares. Dos partiditos. Para Necaxa lo malo es que suman los que tienen más cerca. Atlas, como Chiapas, en esta jornada. Los que se deben de preocupar, y vuelvo al tema Chelis, es el equipo de Tecos. Ese equipo se puede involucrar así en el descenso. Está desmotivado, la plantilla es corta, la vapuleada de hoy les va a pegar durísimo, problemas de vestuario. Hablabas de movilidad, ve este gol. Carlos Ochoa. En el movimiento dejan a 3 parados y termina Ochoa haciendo el gol. Ve de dónde viene. Sí, ahí están los 3 centrales, mira. Ve de dónde vienen los gol. ¿De dónde viene? De la izquierda. Y la tenía Damián acá arriba en la pantalla. En ese que se acaba de prender, ahí la tenían. Después viene el cambio de juego. Sí. De ahí se empieza a mover y ve la diagonal de Niño perfecto y deja 3 sembrados. Sí, pero ¿quién es el que está arriba, por Dios, de Puebla? Ah, no, si están jugando ahí en la línea, pues sal. Puebla, lo que le viene, recibe al Atlas, involucrado en descenso, visita a Querétaro, involucrado en descenso, y recibe a Necaxa. ¿Y por qué no está el amarillista? Para recalcarlo. Eso le falta a Puebla. Descenso. O sea, tres partidos claves. No, muy claro. Fischer. Va a perder los 3. Va a ir de Rito. Si pierde los 3, se va a perder los 3 y está metido en el descenso. No, si pierde los 3, se va al último lugar. Ahí se puede jugar Puebla la permanencia. 71% del bigote. Está todavía Tecos. O sea, con Tecos. Todavía Puebla le falta Cruz Azul, Toluca, Monterrey. O sea.